Este es un Chevy 2004 que llegó de la ciudad de Yurecuaro y cuenta con un equipo para, en esta ocasión, para SPL. Lo prepararon para venir a competir en SPL y para ello le montaron 4 subwoofers de la marca Eleven Audio de 15 pulgadas. Son de 1500 watts cada uno de estos subwoofers. De hecho, me comenta el propietario que lo prepararon un poquito a la carrera para este evento. Todavía no saben cuánto está pegando. Vamos a ver si más al rato estamos al pendiente de cuando pase a la carpa de calificación para ver cuánto pegó este Chevy. Pero de entrada se ve impresionante. Vean el tamaño de la caja acústica para poder albergar estos 4 subwoofers de 15 pulgadas Eleven Audio. Les repito, son subwoofers de 15 pulgadas, manejan 1500 watts RMS y él los consiguió alrededor de 3000 pesos, poquito más de 3000 pesos, no se acuerda exactamente cuánto, pero sí alrededor de 3000 pesos cada uno de estos subwoofers. Son, aparte de la batería original que está en la zona del motor, tiene 3 de estas baterías. Las cuales están conectadas con cable portaelectrodo calibre 00. Así, con ese tipo de protecciones de color rojo y negro, se ve hermoso ese cableado. Aquí vemos la unidad principal. Es un estéreo Pioneer de tamaño de un DIN. Me comenta el propietario que no pudieron hacer pruebas, no saben cuánto está pegando ahorita este equipo, así que también va a ser una sorpresa para ellos ahorita que pasen a la carpa de calificación y ver cuánto peguen. Esos 4 subwoofers están alimentados por estos 2 amplificadores de la marca Magnum. Aquí se alcanza a ver el modelo, que es el MA3000.1D. Son amplificadores que andan entregando 3000 watts RMS a un ohm. Y por eso cada uno de estos amplificadores alimenta un par de los subwoofers Eleven Audio. Aquí se ve ya la otra batería. Allá están las 2. También aquí tiene sus medios, War Audio. Y otros amplificadores en el costado. Pero evidentemente esos no se utilizan ahorita para la competencia de SPL. Antes de que el propietario nos haga una pequeña prueba de cómo genera la presión ese cuarteto de subwoofers Eleven Audio, les voy a mencionar que me comenta que sí le hizo la conversión a Victory en el sistema eléctrico.
Y también en la parte trasera está sellada la cajuela para que no se escape la presión a la hora de la competencia. Y ahora sí, vamos a hacer la pequeña prueba. Por favor, déjenos sus comentarios. ¿Qué les gustaría que preguntáramos más a los propietarios para que conozcan los sistemas de car audio? Y estamos al pendiente de todo lo que nos escriban y los comentarios que nos dejen. Recuerden, somos locos por el car audio. Ya trae un billetón, pues. Seguirnos.